Febrero del 2020 en la cuna de la Independencia Nacional comenzó violento. Un agente de tránsito fue atacado en el fraccionamiento La Esperanza y presentaba varios impactos de bala, y fue trasladado a recibir atención. Era el primer día del mes y en pocos días era el segundo atentado en contra de quienes representaban la autoridad en el municipio. También fueron colocadas varias narcomantas en los municipios de Silao, Pénjamo, Salamanca, Celaya, León, Irapuato, Romita, Cortázar, San José Iturbide, Villagrán y Dolores Hidalgo, municipios donde se presume la presencia del cártel Santa Rosa de Lima, liderado por Antonio Yepes El Marro. Mientras, en San Diego de la Unión, eran asesinados un hombre y una mujer sobre la carretera 57, en las primeras investigaciones se habló de que eran originarios de Dolores Hidalgo. Una semana después era baleada una camioneta de una empresa de seguridad, resultando herido su ocupante, y posteriormente el automotor fue dejado en la avenida Mariano Valleza. El lugar fue acordonado. Antes de que terminara el mes se presentó otro hecho violento. Un hombre era asesinado en la colonia San Agustín. Le apodaban El Charro. En menos de 4 días, otro hecho sangriento se presentaba en la colonia San Pablo, donde un hombre fue baleado en su camioneta, muriendo cuando era trasladado a recibir atención médica.